Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Excelente, gracias. Me alegro que estén muy bien. ¿Qué tal su día? Excelente. Nice, very good. Okay, estamos a un minutito de empezar. Gracias por estar siempre puntuales. Les acabo de mandar el material. Vamos a empezar ahora la sección 5. Vamos a terminar, creo que hay un par de ejercicios pendientes de la 4. Vamos a empezar la 5 y adicional les mandé unos PDFs que son, eso también lo puse en el material, en el PowerPoint. Entonces, para que tengan ambas cosas, pero básicamente es lo mismo de lo que le agregué a las diapositivas, para que pues si quieren imprimir el PDF donde está completo, lo quieren tener por ahí como referencia, that's nice. Espero que les sirva. Eso es lo que acabo de mandar al grupo. Alguien está pidiendo el enlace ahorita. Veamos si lo tengo por ahí porque entre tanta cosa que escribimos aquí, a saber a dónde está el enlace. Vamos a ver. Si alguien lo tiene a la mano, igual lo puede mandar. No, no es este. Después de esta clase solo nos quedan 4 más. La próxima semana, el 15 de septiembre, no vamos a tener. Ya lo envié al grupo, Tisha. ¿Hola? Ya lo envié el enlace al grupo. Ah, ok, muchas gracias. Y yo dándole aquí no lo... Ok, gracias, gracias. Ok. Gracias. Ok, so vamos a empezar. Espero que se unan más. Ahorita creo que hay menos de la mitad del grupo. Son las 8:01, pero vamos a empezar ya. Tenemos... Ok, tenemos el video de las present continuous, just no questions. Ayer vimos el video, vimos cómo se formaban las oraciones en afirmativo usando el presente continuo y hablábamos que ese tiempo se utiliza para hablar sobre cosas que, acciones en progreso en el momento que estamos hablando, ¿verdad? Vimos las estructuras, les expliqué un poco sobre cómo se formaba cada una, las oraciones afirmativas, negativas y preguntas, pero no está de más que veamos el video para refrescar y ver el present continuous, just no questions, y luego pues tenemos una práctica, un listening, y de ahí para allá pues es donde modifiqué ya la diapositiva para cerrar este tema y abrir ya el tema de la sección 5. Veamos, ¿dónde estáis? Plataforma, aquí estás. Vamos a ver. Está un poquito lento el internet para cargar. Ok, I've been here. Present continuous, just no questions. This is the video that we're going to watch. Let me share my sound with you. Ok, I'm sharing sound. And let me make it bigger. And here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots?
Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Ok, y eso es lo que tenemos con respecto a cómo formar las yes no questions con el present continuous. Vamos a estar practicando más, ahí se les dio la fórmula y un par de ejemplos. Esto lo vamos a seguir practicando más adelante, les he incluido más material y pues hemos visto el video para hacer un tipo de repaso. Ahora tenemos en les puse esta diapositiva del present continuous yes no questions y vamos a estar escuchando. Yo sé que pues esta diapositiva la mandé hace mucho, pero igual, si no la han impreso, no tuvieron el chance o la oportunidad de imprimirla, pueden hacer el ejercicio en su cuaderno. Tenemos listen, write the names. Vamos a ir escribiendo los nombres. Permítanme un segundo. Ok, desde aquí lo vamos a ver porque aquí tengo el audio program. Ok, aquí está el audio. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay. Muy bien. Entonces, solo es de escuchar y escribir los nombres. Solo van a escribir como escribirlos así en línea. El último es Bruce. Ya está. So, los nombres son Bruce, Beth, John, Anita, and Nick. Vamos a ir en el correcto orden. Vamos a escuchar la conversación y en esa conversación van a escuchar qué llevan puestas esas personas. Escuchando eso, van a saber quién es la persona y van a ir escribiendo el nombre. Por ejemplo, si estamos diciendo, I need to see, where is Anita? And who is Anita? Anita is wearing blue jeans,
white blouse. Anita is over there. Entonces van a escuchar como la descripción, ¿verdad? De lo que lleva puesta esa persona, dónde está, etc. Entonces ya digo, ah, la primera es Anita. Entonces la segunda es Pablito. Pero van a usar estos nombres. Bruce, Beth, John, Anita y Nick. Solo vayan escribiendo así como en una línea horizontal. Lo pueden hacer en su cuaderno. No es necesario si no imprimieron el material. That's okay. Pueden hacerlo en su cuaderno. Listo, lo voy a poner dos veces el audio. Así que si no agarran a la primera, a la segunda. Y si a la primera completó todo, bueno, la segunda nos va a servir para chequear nuestras respuestas. Y luego, pues regresamos acá a revisar. ¿Listos? Vamos. Yes. Page 27, exercise 10, listening. He's wearing a t-shirt. Part A. Listen. Write the names Bruce, Beth, John, Anita, and Nick in the correct boxes. Bruce, hi. You look great. Hi, Beth. That's a beautiful jacket. I just love light brown. It's my favorite color. Thanks. You look good too. Your purple pants and jacket are really, cool. Thank you. So, who's here? Let's see. Well, there's John. He's really nice. Where's John? He's over there. He's wearing black pants and a white shirt. Who's John with? The woman in the blue blouse and gray skirt? That's Anita. Anita? Yeah, she's very funny. Oh, look at Nick. He's wearing shorts and a cap. He's wearing a t-shirt, too. Nick's clothes are, interesting. No se escucha, señor. El micrófono está apagado, si estaba hablando. Ok, gracias. Estaba silenciando porque pues escucho bastante ruido por ahí. Escuchan eso. No sé si están conectados de dos dispositivos, pero hay un ruido que nos está interfiriendo. Voy a silenciar los micrófonos y lo voy a poner una vez más para los que se acaban de unir. Vamos a escuchar la conversación y a escribir los nombres según lo que vayamos escuchando en la conversación, quiénes están vistiendo qué. Vamos a empezar desde acá, de donde está Bruce, y después vamos a ir como para atrás. No van a empezar de aquí para allá, sino que de acá para allá, a escribir los nombres de las personas. Lo voy a poner una vez más. Creo que ya está todo silencio acá. Ok. Page 27, exercise 10, listening. He's wearing a t-shirt. Part A. Listen. Write the names Bruce, Beth, John, Anita, and Nick in the correct boxes. Bruce, hi. You look great. Hi, Beth. That's a beautiful jacket. I just love light brown. It's my favorite color. Thanks.
You look good too. Your purple pants and jacket are really, cool. Thank you. So, who's here? Let's see. Well, there's John. He's really nice. Where's John? He's over there. He's wearing black pants and a white shirt. Who's John with? The woman in the blue blouse and gray skirt? That's Anita. Anita? Yeah, she's very funny. Oh, look at Nick. He's wearing shorts and a cap. He's wearing a t-shirt, too. Nick's clothes are, interesting. Ok, lo vamos a poner una vez más y van a ir identificando los nombres de cada quien. No sé si parece que ya se unieron más. Page 27, Exercise 10, Listening. He's wearing a t-shirt. Part A. Listen. Write the names Bruce, Beth, John, Anita, and Nick in the correct boxes. Bruce, hi! You look great. Hi, Beth. That's a beautiful jacket. I just love light brown. It's my favorite color. Thanks. You look good, too. Your purple pants and jacket are really, cool. Thank you. So, who's here? Let's see. Well, there's John. He's really nice. Where's John? He's over there. He's wearing black pants and a white shirt. Who's John with? The woman in the blue blouse and gray skirt? That's Anita. Anita? Yeah, she's very funny. Oh, look at Nick. He's wearing shorts and a cap. He's wearing a t-shirt, too. Nick's clothes are, interesting. Okay, what is the person? Well, let's start here. Where is the person in this box? Nick. Okay, Nick. And then Nick. For this box? John. Anita. John. And then? Anita. And then? Beth. Okay, awesome. You did it great. So I think this is the last exercise to complete. Yes, este era el último ejercicio que les tenía para terminar con el present continuous. Es bueno practicar listening también. Ayer hablábamos un poco de las spelling rules, ¿verdad? De cuando, cómo funcionan los verbos con ing. Alguien me preguntó si regulares, irregulares, si todos llevaban el ing. Sí. Todos llevan ing cuando estamos hablando en present continuous y van precedidos siempre de am, is, are, luego el verbo principal con ing. Y esto va a depender de hay spelling rules. No es que solo voy a poner ing porque sí, ¿verdad? Sino que están las reglas que se las he puesto acá en un cartelito y también se los mandé en un PDF para que tengan el recurso por ahí completito por si quieren armar su librito. Eso sería bueno también que vayan armando como un librito con lo que van aprendiendo desde básico, con material que van viendo. Si quieren llevar como su propio libro, ¿verdad? Entonces tenemos spelling rules. Spelling es cómo se van a escribir, cómo se deletrean estos. Y tenemos que los verbos que terminan en E, por ejemplo, make, aquí ven que termina en E, write, termina en E, entonces se les elimina la E y se agrega ing y nos queda así, make, ya sin la E, making, write, ya sin E, writing, drive, es otro verbo que termina en E. Eliminamos la E y ponemos ing, driving. Y acá drive. Pues también se nos hace como lo que son vowels, son vocales. Y acá tenemos las vocales y lo que son consonants.
Ok, esto es algo que pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes? Pero nos ayuda de repente. Y dice, algunas veces las palabras terminan en vocal más consonante y es lo que hablábamos ayer. Cuando estas tienen una sílaba y pues antes de la, bueno, tenemos una consonante, una vocal y consonante, y son palabras que suenan fuerte, que suenan con estrés, en esas son donde duplicamos la última consonante y agregamos ing. Por ejemplo, get, si ustedes pronuncian get, suena fuerte, ¿verdad? Suena acentuado. Get, run, swim. Get, run, swim. Es diferente, ¿verdad? A otras. En estos casos es donde duplicamos la última consonante y agregamos ing. Si se fijan acá, consonante, vocal, consonante y hay estrés. Get. Entonces duplico. Getting. Duplico la última consonante que es T. Run. Cumple el mismo patrón, consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante antes de agregar ing. Y es por eso que tenemos dos N's. Running. Swim. Igual. Tenemos entre una consonante, una vocal y otra consonante. Entonces duplicamos la última consonante, que en este caso es M, y agregamos ing. Swimming. ¿En qué casos no lo vamos a hacer? No vamos a duplicar la letra si la palabra termina en dos consonantes. Por ejemplo, tenemos el verbo help. Y ustedes pueden decir, sí, pero lleva, sí, pero hay dos consonantes al final. Entonces, en este caso, cuando hayan dos consonantes, no se va a duplicar, como aquí no vamos a duplicar la P, helping. Tiene que ser en la sílaba donde está el estrés, tiene que ser solamente una consonante vocal y una consonante. Si hay dos consonantes, como en estos ejemplos, en help hay dos consonantes, talk, dos consonantes. Entonces en estos casos no se duplica la última consonante, solo agregamos ing. Tampoco si son dos vocales. Tenemos ejemplos de verbos con dos vocales, like look, read, speak. En ese caso, pues no duplicamos, solo agregamos el ing. Tampoco vamos a duplicar si la palabra tiene dos o más sílabas y la última parte no lleva el estrés. Puede ser una palabra de dos sílabas, pero necesitamos que el estrés esté en la segunda sílaba. Tenemos, por ejemplo, visit. Ustedes escuchan el sonido. Visit. Visit. Son dos sonidos, ¿verdad? Visit. Quiere decir que tiene dos sílabas. Visit. Pero ¿a dónde está el estrés? En la primera. En la primera. Ahí es donde suena más fuerte. Visit. Visit. Entonces, sí me pueden decir, ah, pero termina así, ve, S-I-T. Consonante, vocal, consonante, sí, pero el estrés está en la primera. Yo necesito que esté en la segunda sílaba, además de que termine en ese patrón que ya hemos hablado. Entonces, la primera parte es la que está estresada, entonces no vamos a hacerlo. No vamos a duplicar. Vean este otro verbo, begin. Begin. Y aquí está hasta grandecito, ¿verdad? Donde está el estrés. Es en la segunda. Ok, cumple un requisito. El estrés está en la segunda sílaba. ¿Cuál es el segundo requisito? Que hay consonante, vocal, consonante. Excelente, ese es el segundo. Entonces cumple con los dos requisitos. Vengo yo y duplico la última consonante, que es N, y le agrego el ing. Y la última, que no vamos a hacer doble consonante, si la palabra termina en Y o en W. Si el verbo termina en Y, como buy, no voy a duplicar.
Enjoy también termina en Y, no voy a duplicar. Snow termina en W, no lo voy a duplicar. Solo voy a agregar el ing. ¿Sí quedamos claros con estas? ¿Las reglas están claras? Sí, solamente practicarlo. Muy bien, esto es práctica. Yo sé que si están claras, estamos bien. Memorizadas no están, eso se va quedando con la práctica. Entonces, para que practiquemos, les puse un ejercicio. Y por eso les mandé, no vayan a ver las respuestas, porque se van a estar haciendo trampa ustedes mismos. Las respuestas se las dejo ahí para que les quede de repente, ay, ¿cuál era la respuesta de tal? No estoy segura si la tengo bien. Ahí ustedes revisan. Por eso les incluyo las respuestas. No se hagan trampa ustedes mismos. Entonces, veamos, aquí está el ejercicio. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Olis? Sí. Yes. Bien, entonces, vamos a practicar lo que hemos visto, cómo hacer las... vamos a ir formulando, fill in the blanks belongs to complete the sentence, use the words in the above boxes. So, vamos a utilizar, y aquí tenemos como un breve repaso de la estructura. Decíamos ayer que si es una oración afirmativa, vamos a llevar el sujeto, luego am, is o are, dependiendo de cuál sea el sujeto, ¿verdad? Luego el verbo principal con ing. Si es negativa, vamos a ver sujeto, verbo to be, es decir, am, is, are. Luego vamos a poner not. Y luego el verbo principal con ing. Para hacer preguntas, que es el video que acabamos de ver, la yes, no questions, va a ir primero el verb to be. Primero vamos a escribir am, is, are. Luego el sujeto. Esto va relacionado. Va a depender del sujeto lo que voy a poner. Va a depender del sujeto el am, is, or are. Y luego el verbo con ing y solamente al final el signo de pregunta. Para responder en afirmativo, yes, sujeto y verbo to be. Negativo, no. Sujeto, verbo to be y otro no, pero este con T, not. No, I am not. No, you are not. Y así se va respondiendo. Son las respuestas cortas. Entonces, aquí van a aplicar estas reglas. ¿Qué decía acá? Por ejemplo, veo que esto es una oración, ¿verdad? Porque solo tiene we watch TV. Entonces, formulo la oración afirmativa. We are watching TV. En la 2A me dice que es una pregunta. Ok, es una pregunta. Y el verbo que voy a usar es study. ¿Qué voy a hacer con study? ¿Tengo que duplicar? ¿Tengo que quitar algo? ¿O solo tengo que agregar ing? Agregar ing. Solo agregar ing. ¿Por qué? Está correcto. Porque termina en Y. Y los que terminan en Y no les hacemos nada más que agregar el ING. Excelente. Entonces, ¿cómo nos queda la pregunta? Your classmate es el sujeto. Is he studying your classmate? Acuérdense que your classmate es el sujeto. Entonces ya no le pongo he o she porque ya está. El sujeto es tu compañero o compañera de clase. No sé si es él o ella, pero sé que es una tercera persona singular. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? Sé que es él o ella, he o she. Is. Ajá. Is? Is your classmate? Your classmate? Studying. Studying. Ajá. Is your classmate studying? Excelente. Y así van a hacer. Bueno, la respuesta sería, yes, he. Yes, he. Is. Yes, he is.
Excelente, muy bien. ¿Quieren hacerlo en grupo o lo van a ir haciendo individual? Creo que en grupo estaría bien. En grupo. Vaya, me encanta, pero para... Así se ayudan, ¿ok? Esa es la idea, ¿verdad? Que compartan, no como que, ay, vos que no estás viendo, no, siempre, no, compañero, acuérdese que aquí dice, o yo creo que no, fíjese que ustedes qué piensan, vea, siempre, pero la idea es esa, que se ayuden, ¿verdad? Y que así en grupo como que es más, hola. Una consulta, fíjese que a mí en esa parte de los, creo que son los, o sí, no me acuerdo cómo se... Bueno, ahorita donde es su, de ella, es su, de él, esa parte, porque ahí me confunde, porque como tiene como este de ellos, o sea, como que es fruto, me confunde. Ah, es que yo creo que, bueno, le voy a comentar, ¿verdad? Ajá, es que vaya, aquí el your es un possessive, ¿verdad? Entonces el you, el sujeto como tal, no lleva la R, mire. Sí, mira, sí, por acá. Exacto, esa parte sí la tengo clara, pero sí siempre, porque en ejercicios anteriores me ha pasado lo mismo, incluso en la plataforma me confundía eso de que tiene el your, entonces a veces... Se utiliza el is en este caso, pero es porque es de él, ¿verdad? O y, se habla de... Ajá, ya le comprendí. Lo que pasa es que aquí, vea, es una cuestión de como analizar, porque esto es bien confuso. De hecho, yo era así como que... Vea, le pasó a mi hijo en un examen de inglés y yo, ¡ah! Te sacaste 9, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te salió mal? Y ya vi que le pedían que identificara el sujeto y él solo subrayó classmate. Pero él tenía que subrayar completo tu compañero de clase o tu compañera de clase, porque ese es el sujeto en completo, ¿verdad? Entonces, al decir, sí, es mío. Es mi, pero me estoy refiriendo a una tercera persona singular, tu compañero o tu compañera de clase, no lo sé si es él o ella, pero independientemente sea él o ella, usted va a usar is, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tengo para he, uso is, si es she, uso is. Entonces, ahí es como, ahí es donde yo voy y analizo y digo, ok, compañero o compañera de clase, porque está en singular, vea. Your classmate, tu compañero de clase o compañera de clase. Entonces, esto me dice ya, es una tercera persona singular. El sujeto no es your, este es un possessive. Entonces, me estoy refiriendo a esto entero, tu compañero de clase o compañera podría ser eso. Lo que estoy segura es que es una tercera persona singular. Entonces, eso me guía y me lleva a determinar que entonces voy a usar is, porque me está hablando de un él o ella. Cualquiera que sea la opción, va a ser is el to be que voy a utilizar. No sé si con esto le ayudé un poquito más, Elizabeth. Sí, excelente. Gracias, teacher. Ya me queda más claro. Bueno, muchas gracias. Me alegro. Entonces, lo voy a poner ahorita en los rooms para que puedan solventar el ejercicio. No vayan a copiar. Vamos a ver. Ok, vamos.
Ok, veo que ya están todos y todas de regreso. Uy, también veo que ya empezaron los... Faltaron como 10 horas. Ok, so, tienen las respuestas. More time, please. Más tiempo, se quedaron a medias. Les puedo dar más yes. tiempo, vamos bien. A medias. Yes, hasta las 5. Sí, dicho, nos quedamos a medias. Ah, bueno, entonces lo voy a volver a crear los rooms. Sí, vamos bien con los temas. La verdad que sí tenemos tiempo, así que vamos. Lo voy a poner otra vez. Perdón que lo saqué antes. Thank you. Ok, vamos a poner rooms. Y tengo aquí en el...
Ok, veo que ya están todos de regreso. Entonces vamos a ver las respuestas. Espero que hayan logrado avanzar un poquito más. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Ahí pueden chequear las respuestas. La primera ya estaba hecha. We are watching TV. Luego hicimos la dos juntos. Is your classmate studying? Yes, he is. Si pusieron she, también está bien, porque la verdad no sabemos qué es, vea si es él o ella. Entonces, solo tenemos idea que es tercera persona. Entonces, si pusieron she, está bien también. Luego teníamos la tres, Steven is making dinner. La cuatro, why are you laughing? I am reading a funny book. Five, the children are playing a game. Hola. La pronunciación de risas, ¿cómo es? It's laughing, como con F, laughing. 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 Y laugh solo es sin el ing. Laugh. Ajá, es como, yeah. Y es diferente porque cuando hablamos de laughing, no sé si buscaron el significado de esto, laughing. Riendo. Yes, ¿no? Riendo, ajá. ¿Cuál es la diferencia con smile? Smile también. Ese es sonreír. Sonreír, ajá, es solo hacer como es el como gesto. Una carcajada, ¿verdad? Ajá, y laugh es ya reírse a carcajadas, ja, 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 laugh. Y la pronunciación es con laugh. Laugh. Esa palabra nunca se me olvidó porque estaba yo como empezando a estudiar. Yo estaba como en que quizás llegando a intermedio y me atreví a ir a una entrevista de trabajo en la Constancia, ¿verdad? En donde se ocupaba el inglés y me preguntaron, tell me about things that makes you laugh. Y yo, ah, ¿qué es eso de laugh? No entendí la pregunta porque no sabía el significado de esa palabra. Entonces, sí, es bueno que vayan estudiando vocabulario. Los felicito porque se dedicaron y buscaron el significado de la palabra. Excelente. Y la pronunciación es como con F, laugh. Y ya con ING sería laughing. 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 Uh-huh. Laughing. Why are you laughing? I'm reading a funny book. Number five, it says the children are playing a game. Number six, it is raining now. Number seven, are they eating lunch? No, they aren't. Y si pusieron no, they are not, está también correcto. Si fue contractado o no, that's okay. Now, the birds are singing. I am doing my homework. He is not sleeping. My friend and I are talking. John is not swimming at the beach. Esas eran las respuestas. ¿Qué tal les fue? ¿Todas bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna que sea como que? ¿Y por qué esa respuesta? ¿Todo bien? Yes, todo bien. Yes. Yes. Excelente, muy bien. Con esto tenemos otro ejercicio por ahí. Write sentences, use the words in parentheses. Con esto practicaríamos el vocabulario de la ropa y siempre pues lo del ing. Tenemos write sentences, use the word in parentheses and the exercise is waiting for the bus. Estamos esperando al bus y vemos acá las personas, cada quien con su nombre. Todd, Alicia, Shu-Wu, Maya, Maggie, and Hugo. Y tenemos las palabras entre paréntesis, es vocabulario de ropa. Tenemos tie, boot, shirt, skirt, dress, sneaker, scarf, hot. Es hats, das, en plural. Tengo hats en plural. Ajá. Entonces, todo eso me da pistas. Tengo shirt. ¿Quién está usando una t-shirt?
Should walk. Ajá, entonces, ¿cómo haría la oración acá? Should Wu is wearing a t-shirt. Excellent. Should Wu is wearing a t-shirt. Now, skirt. ¿Cómo me quedaría la de skirt? Maggie is wearing. Excelente. Maggie is wearing a skirt. Good. Now, dress. Maya. ¿Y el resto? Maya. Maya is wearing a dress. A dress. Excellent. Maya is wearing a dress. Now, sneakers. Solo Chuwo is wearing a sneaker. Solo él. Maggie. Ajá. Son dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Chuwo and Maggie are wearing. Ajá. Ya no le ponemos day porque estamos ya mencionando los nombres. Chuwo and Maggie are wearing sneakers. Excelente. Scarf. Vamos a hacer esto. Scarf. Tall is wearing a scarf. Tall is wearing a scarf. Now, hats. Hugo is wearing a hat. Solo Hugo? Maggie and Todd are Yes. Hugo and Todd are wearing hats. Muy bien. Tarde a la otra clase. Vamos a parar hasta acá y el otro ejercicio lo vamos a hacer el lunes y empezamos la sección 5. Han hecho un excelente trabajo. Disfruten su fin de semana. Salen, pues cuídense mucho, ¿ok? See you on Monday. Thank you. Bye. Good night.